Yo comencé cuando tenía 17 años, ¿verdad? Cuando tenía 17 años, comenzamos a predicar. Brunito y yo nos íbamos desde aquí de San Francisco de Macorís hasta de Mahahual a pie, predicando la palabra. Dios me dio a este muchachito para que me acompañe, porque ya Brunito no me acompaña. Ya soy tu compañero. Bueno, eso dice. Entonces, quiero decirle que Pepe ha servido de salvación a muchas vidas. El otro día estábamos en África. Sí, estábamos en África y le estuvimos predicando por una semana a musulmanes que nunca en la vida le habían escuchado el Evangelio. Y no se le puede mencionar el nombre de Dios ni el nombre de Jesús. Y Pepe y yo fuimos atrevidos, mencionamos a Jesús y a Dios también. Y no solo eso, sino que 75 musulmanes vinieron a los pies de Cristo. ¡Gloria a Dios! Porque Dios puede usar hasta un burro como yo para salvar a la gente. ¿Verdad, Pepe? Sí. Ok, yo te traje para acá para darte una oportunidad, una sola. ¿Una solita nada más? Sí, una sola. Y eso porque aquí ha cantado mucho para los adultos y los niños no han tenido un cantante. Ellos también escuchan a Cristiana 1500 y ellos merecen una canción también. Ah, bien. Ah, no, Cuti. Pero yo no voy a cantar solo. ¿No quieres solo? No. Ok, cantemos entre los dos. Dame la música. Presente en el segundo aniversario de Cristiana 1500 AM. Esto es desde la cancha San Martín, la gran celebración de Cristiana 1500 AM. Su amigo y hermano Brunildo Antonio Bueno, cubriendo esta gloriosa actividad. Ahí, dale un poquito más de brillo y así sale mejor. 1, 2, 3, ahí. 1, 2, 3.